Estamos entonces con la entrega, pero en la rama masculina. Así que vamos a esperar nada más para que venga la rama masculina. A los jugadores y al cuerpo técnico del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina en la rama masculina, quienes son los subcampeones de estas justas nacionales. Y otro que el próximo año también, Orotina, el próximo año Orotina, ustedes tendrán esa medalla de oro en las manos. Un grupo de muchachos jóvenes que enfrentaron hoy a un gran equipo como a la Juelita con mucha experiencia. Estos muchachos dijeron, nosotros vamos por más. Ellos mismos decían, nadie confiaba en nosotros acá en el gimnasio. La familia sí, la afición sí, pero muchos dijeron, arrancamos con un 7-1 perdiendo en el torneo. Ya nadie ganaba por Orotina. Y aquí están los muchachos, segundo lugar de Costa Rica, pero campeones realmente porque se ganaron a todo Costa Rica con el nivel de futsal que tienen, con la garra que pusieron en cada minuto. Ellos obtienen el segundo lugar y son un orgullo realmente también para nuestro país, para el futsal. A ellos, muchos también, al igual como Liberia, los tendremos como selección nacional. Ojalá estos muchachos sigan el camino que están haciendo porque lo han hecho súper bien. Que los acredita como medalla de plata al equipo de Orotina, al capitán del equipo de Orotina, el señor Roger González Jiménez. Y ahora Jean María recibe lo que es el trofeo y ellos van a recibir y sonreír para todo Orotina. Celebren, gente Orotina, disfruten esto. Esto no es de todos los días, esto no se disfruta siempre. Ustedes hoy lo están viviendo, la gente en la gradería les gritan, los apoyan. Disfrute Orotina porque esto es algo increíble, un segundo lugar contra grandes equipos, contra pronósticos. Ahí está Orotina, que igual como Liberia, el próximo año, eso, oro de Orotina, ese color amarillo será en la medalla. Estos dos equipos que están ahorita en el podio, que lucen el color amarillo, el próximo año será medalla de oro. Confíen en el profe, confíen en lo que aprendan. Durante un año les toca, les corresponde un año para entrenar bastante y el próximo año estar acá, otra vez en el podio, pero en primer lugar, porque viene un proceso muy grande. Eso sí, para los dos equipos, hay gente, hay equipos que van a querer.